Good afternoon, good morning. It's a pleasure for me to welcome you to this new edition of the webinars that aim to provide a space for sharing information, for sharing knowledge about the best practices of implementation of GS1 standards in the different hospital processes, and also offering a space for debate at the end of the presentation. Before I start, I would like to share some details about this session. In order to bring these successful experiences to professionals all around the world, this webinar will be held in Spanish, but with English subtitles. So after the session, you can ask your questions and answers in the question and answer box in both languages, and we will try to provide the answer in both languages as well. We hope you appreciate the initiative and the effort, and we apologize, of course, if there might be any misinterpretation at some point. Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de donde estén. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de los webinars que, como saben, tienen por objetivo dar a conocer casos de éxito, dar a conocer las mejores prácticas de implantación de estándares dentro del ámbito hospitalario en los diferentes procesos. Y además ofrecen un espacio muy interesante para poder tener un debate y contrastar opiniones al final de cada una de las sesiones. Antes de comenzar, quisiera compartir brevemente unos detalles relativos a la organización de esta sesión, con la voluntad de acercar estas experiencias de éxito a profesionales del ámbito sanitario en todo el mundo. Hemos organizado este webinar en español, pero con los subtítulos en inglés. La sesión de preguntas y respuestas posterior a la sesión también estará dirigida en español, si bien pueden formular todas las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas que tienen habilitada en los dos idiomas, y trataremos de ofrecerles también la respuesta en ambos idiomas. Espero que valoren positivamente este esfuerzo y esta iniciativa, y también rogamos disculpen si en algún momento tenemos algún fallo de interpretación, ya que no somos profesionales de la traducción directa en línea. Bien, before I start, I would like to briefly remind you the antitrust caution under which all GS1 meetings and events are conducted in compliance with the antitrust laws. You can read it by clicking on the link at the bottom of this slide. Antes de comenzar, quisiera recordarles brevemente el antitrust caution, bajo el cual se rigen todas las reuniones de GS1 y también todos los eventos, en cumplimiento de las leyes antimonopolio. Si quieren leerlo, pueden hacerlo haciendo clic en el enlace que encontrarán en la parte inferior de esta transparencia. Bien, I would like to thank, first of all, María Ramírez for sharing her experience and knowledge with all of us today. Just a few practical reminders. Please make sure that you identify yourself properly. For this, you can use the rename function. You are automatically on mute and your video is off. For any quick message or reaction, you can use the raise hand function. And you can use also the chat for your questions, for your suggestions that will be addressed as much as we can. Quisiera dar las gracias en primer lugar a nuestra ponente de hoy, a María, por compartir su experiencia y su caso de éxito y con todos nosotros. Simplemente recordarles brevemente algunas cuestiones muy sencillas de funcionamiento. Para identificarse pueden hacerlo a través de los tres puntitos que tienen al lado de su imagen, y pueden directamente corregir o renombrarse clicando sobre los mismos. Para tener también una buena calidad de sonido y de imagen, su micrófono y su cámara deberán estar apagados automáticamente. En caso de no estarlo, por favor, les rogamos que lo hagan. Pueden utilizar también el comando de levantar la mano para poder enviar mensajes, y les animamos a utilizar el chat también para formular cualquier cuestión relativa al funcionamiento de este webinar. En el caso de que no haya tiempo suficiente para contestar cualquier pregunta que puedan tener para el ponente, comentarles que lo canalizaremos después del webinar y les haremos llegar la respuesta conveniente. To the webinar, I let you know that the recording will be posted on our digital touchpoints.
Please note that all the webinars from previous editions are also available in the same space, so I will encourage you to watch them and to share them with all your colleagues. Tras finalizar el webinar, tendrán disponible la grabación del mismo en todas nuestras plataformas digitales, en la web, en LinkedIn, en Twitter, en el canal de YouTube. Comentarles que en estos mismos espacios tienen disponibles también todos los webinars de anteriores ediciones y les animo a visionarlos si no han tenido ocasión y también a compartirlos con su comunidad. Well, for those of you joining for the first time, GIS One Healthcare Webinars offers a unique space for sharing, as I say before, knowledge, to share best practices, best experiences, learnings, and it's also a space for opinion exchange around, let me say, three key objectives: improve patient safety, reduce operational costs, and also increase efficiency and productivity. All this through the use of GIS One standards and the implementation of new processes and innovative technologies. Para los que se unen por primera vez y no tienen conocimiento de qué temas tratamos en estos webinars ofrecen un espacio único para poder intercambiar, como les decía, experiencias, conocimiento, buenas prácticas, aprendizajes y también compartir opiniones en torno a tres objetivos fundamentales: la mejora de la seguridad de los pacientes, la reducción de los costes operacionales y también el incremento de la eficiencia y la productividad de los procesos. Todo ello mediante el uso de estándares S1 y la implementación de nuevos procesos y tecnologías innovadoras. These webinars, as you may know, are organized bimonthly throughout the year, and the next one will take place at the end of September as the holiday period is coming up. So we will keep you informed as soon as we have the official date in September. It will be late September, I guess, as well as the success story that we will have. And of course, I would also like to mention today the largest global meeting point for the health sector, which is the GIS One Health Conference, which this year, due to the health issues again, will remain the hybrid format. And we will held from the 15th to 17th of November in Paris, so please book it in your calendars, book it in your agendas. We would like you to join us in November in Paris. You can check all the information by following the access route indicated below. Bien, estos webinars, como ustedes saben, se organizan con una periodicidad bimensual a lo largo de todo el año. El próximo tendrá ya lugar a finales del mes de septiembre, cuando les confirmaremos el caso de éxito que tendremos. Les mantendremos informados en cuanto tengamos también la fecha exacta, como les decía, y el caso de éxito. Y por supuesto, también quería mencionar la celebración del mayor punto de encuentro que tenemos de este sector, la GIS One Healthcare Conference, que tendrá lugar en París el próximo mes de noviembre, de los días 15 a 17. El evento será nuevamente virtual debido a las condiciones sanitarias que lamentablemente pues parece que no nos dan un respiro y vuelven a crecer, pero podremos tener ocasión de seguir este evento tanto físico como virtualmente. Esperemos que eso lo reserven en sus agendas y podamos contar con todos el próximo mes de noviembre. Okay, then we hope that this webinar will meet your expectations, and I will encourage you to participate actively at the end of the session by asking questions to Maria directly, that she will be with us to ask all the questions. It is really important not to ask the questions anonymously so that we can send the answers to you just in case we don't have the time during this session. Esperemos que el webinar pueda responder a sus expectativas. Esperemos que sí. Les animo a participar activamente al final de la sesión, formulando todas las preguntas que crean necesarias a María, la ponente que hoy nos acompaña. Es importante no hacerlo de forma anónima, porque en caso de que no tengamos tiempo para poder contestarlas durante la sesión de hoy, podremos remitirlas al ponente y enviárselas a posteriori.
Muchas gracias por su atención. Deseamos que disfrutéis y que aprovechéis la sesión de hoy. Buenas, muchísimas gracias, Mónica, por esta introducción tan amable por tu parte. Muchas gracias a GS1 por permitirnos compartir nuestra experiencia con todos los asistentes. Lo que voy a tratar de explicaros es cómo en el Servicio Andaluz de Salud hemos hecho más eficientes nuestros recursos, aumentando la cadena de valor con el uso de los estándares y todos los involucrados en esta cadena. Para comenzar, situaros dónde está Andalucía. En algún caso, en alguna reunión internacional, me preguntaban si estaba cerca de Nuevo México. Pues no está cerca de Nuevo México. Andalucía está en el sur de España. Quizás puede ser muy conocida por sus atractivos turísticos de monumentos, playas, paisajes. Está dividido en 8 provincias, que son Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería. Andalucía tiene una extensión de más de 87.000 kilómetros cuadrados. La sanidad pública la suministra en todo el territorio de Andalucía el Servicio Andaluz de Salud, que consta de esta estructura sanitaria que os presentamos en esta transparencia. Tenemos 50 hospitales de distintos tamaños y distintas especialidades que contienen más de 15.000 camas y más de 500 quirófanos. Os doy estos datos para que os podáis haceros una idea de la envergadura, que el tamaño que tiene nuestra organización. Eso en atención especializada. En atención primaria son más de 1.500 los centros que tenemos para proveer a nuestra población de esta asistencia en atención primaria. En Andalucía somos unos 8 millones de habitantes, que con el turismo llegamos a ser 22 millones, o sea, nos llegan 22 millones de turistas, además de los 8 millones de habitantes que somos. El Servicio Andaluz de Salud es el mayor servicio de salud a nivel nacional aquí en España. Es el tercero en Europa en cuanto a dimensión. Somos, yo creo que ya casi más de 100.000 profesionales los que trabajamos en el Servicio Andaluz de Salud. El presupuesto aumentó recientemente de 9.000 a 12.000 millones de euros. Es la segunda empresa por número de empleados a nivel nacional después de ACS, de la empresa ACS. Y como decía, para que os hagáis una idea del tamaño de nuestra organización, alberga más de 15.000 camas. Esa labor asistencial en el ámbito de logística se suministran los materiales a través de 10.500 almacenes de consumo, que son los almacenes que están cerca de la actividad asistencial para proveer los servicios sanitarios, y unos 1.300 depósitos asistenciales, que es como llamamos nosotros a los dispositivos que tenemos cerca de los quirófanos, donde se depositan las prótesis y los implantes. La misión del Servicio Andaluz de Salud es prestar atención sanitaria a las ciudadanas y ciudadanos andaluces, ofreciendo servicios sanitarios públicos de calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Entiendo que esta última parte es la que puede resultar más interesante en cuanto a la aplicación de los estándares. Esta misión la repito en la siguiente transparencia porque quiero hacer especial énfasis en esa eficiencia y en ese aprovechamiento óptimo de los recursos. ¿Cómo lo hacemos? Entendemos que las claves para esto, para esta eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos, las claves son la seguridad de pacientes y de profesionales también, contribuir con nuestra labor a la excelencia asistencial, que es el core de nuestra actividad,
optimizando el global de la cadena de suministro con modelos sostenibles. Aquí es donde entendemos que es fundamental y primordial el uso de los estándares, como veremos a continuación. Y, por supuesto, con una gestión eficiente de la financiación que también se logra como consecuencia de la aplicación de estos estándares. Como decía, en esta siguiente transparencia se insiste en que nuestra misión es la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Para ello, los pilares fundamentales son los profesionales, y esto es algo que tenemos que tener muy claro en cualquier actividad que realicemos en el ámbito de la gestión económica y gestión logística y modelo de compra. Los profesionales son los que realmente van a acabar usando nuestros productos, luego tienen que estar, tenemos que contar con ellos y tenemos que colaborar con ellos y ellos con nosotros desde el primer momento y hasta el final de los procesos. Con los proveedores, imprescindible que los proveedores estén involucrados, que sean los compañeros en toda la implantación de los estándares. Tenemos que implicarnos, tanto nosotros como los proveedores, en los proyectos de implantación de estándares para que estos proyectos sean un éxito. Y por último, pues la tecnología. Todo esto está hoy en día basado en tecnología, que es lo que nos da el soporte para todo esto. Contaros un poco desde el principio para que podáis entender cómo, en nuestro caso, ha sido muy fácil el poder aplicar los estándares, porque lo hemos hecho en una estructura organizada, preparada y ordenada. Os explico. Al principio de todo este proyecto de reordenación de la gestión económica del SAS, al principio vemos en la imagen del antes, habían 63 centros, los hospitales y la atención primaria se agregaba en distrito, pues todos estos centros eran unos 63 centros que cada uno de ellos tenía su estructura económica, de gestión económica y su estructura logística. Estas estructuras se agregaron de forma provincial, de forma que todos los centros de una misma provincia tenían una estructura provincial que era la central provincial de compra. Esto consiguió que los mejores profesionales de esos 63 centros se fueran al centro provincial y se hizo una excelente selección de personal y se cogieron a los mejores de cada provincia para cada uno de los procesos. Y en vez de repetirse 63 veces, pues se realizan de forma agregada a nivel provincial. De forma que todos los centros de una misma provincia realizan la contratación con la misma referencia y es muy importante que haya unas comisiones técnicas provinciales donde los profesionales formen parte activa de esas comisiones. De forma que se hace la contratación con carácter provincial, la compra con carácter provincial y la gestión logística se hace con carácter provincial. Esto ha permitido mejorar los precios de compra y las condiciones generales de la prestación de los servicios. Ha permitido que se modernicen los almacenes y la distribución porque las inversiones se han hecho sobre las 8 centrales provinciales de compra, dotándolas de almacenes centrales ya muy profesionalizados, ya muy avanzados logísticamente con automatismo. Ha permitido un gran desarrollo en este área. Se ha reducido el número de actos administrativos, se ha reducido la burocracia, se ha metido mucha tecnología y se han reducido esos actos administrativos que se repetían 63 veces, ahora se realizan con carácter provincial, de modo que solo se hacen uno en cada provincia y hemos pasado de 63 a 8. Esto ha permitido también un uso racional de los productos sanitarios al también permitir que esas comisiones técnicas
se reunieran y a nivel provincial llegaran a acuerdos sobre los aspectos técnicos más importantes a la hora de realizar las compras. También otro uso racional de los productos sanitarios ha sido el que el consumo de los productos se ha organizado con armarios de doble compartimento, Kanban, se han establecido incluso con buzones de radiofrecuencia. Entonces, se ha avanzado también en el control del consumo final de los productos, con lo cual hemos conseguido ese uso racional de los productos sanitarios. Esta es la imagen que tiene nuestro ámbito logístico una vez que hemos podido hacer estas inversiones, hemos podido construir nuevos almacenes en espacio propio, como en el caso del almacén este que vemos en Córdoba. Tenemos incluso también, este es el almacén central de Sevilla, el almacén central de la Central Provincial de Compras de Sevilla, que tenemos los cardes verticales, los carruseles verticales para la farmacia de primaria. Incluso hemos podido invertir para introducir automatismos cartesianos para permitir una mayor automatización y una mejor gestión logística y una mayor optimización de nuestros recursos. Entiendo que esto no, hasta ahora no hemos visto los estándares, pero quería transmitiros todo lo que hemos hecho, como digamos la base del pastel, para que veáis cómo teniendo una buena base es fácil aplicar los estándares, pero es necesario ordenar antes de establecer estos estándares. Lo siguiente que hemos hecho, aparte de esa reorganización física y esa organización de la estructura y esa optimización de los recursos en cuanto a la gestión económica del SAS, aparte de esa estructura organizacional y esa estructura física de ámbito logístico, también, y es fundamental, desarrollamos un sistema, un ERP, un sistema integral de gestión logística de desarrollo propio. Este sistema se implantó en todos los centros del Servicio Andaluz de Salud, de forma que todos trabajan en este sistema. Además, la piedra fundamental, la base de todo el sistema de gestión económica, de todo el modelo de compra del SAS, es el catálogo de bienes y servicios que ordena la demanda de los centros. Este catálogo es único para todos los centros del SAS y contiene todos los bienes y servicios que se consumen en el Servicio Andaluz de Salud. Y es compartido por todos los centros. Este catálogo, además, lo que hace es identificar los artículos. Un ejemplo de lo que sería un artículo del catálogo sería, por ejemplo, un bolígrafo azul. Ese sería un artículo genérico de nuestro catálogo, un bolígrafo azul. Y después, en Siglo, en este sistema integral de gestión logística donde está nuestro catálogo con esos artículos genéricos, también hay un espacio que se llama banco de productos. Este banco de productos es donde el proveedor incluye en nuestro sistema las ofertas de sus productos relacionándolos con los artículos de nuestro catálogo. Es decir, nosotros en nuestro catálogo tenemos nuestro bolígrafo azul porque es un artículo que consumen nuestro centro y ese artículo está en el catálogo. Aparte, tenemos también en Siglo el banco de productos donde los proveedores entran en Siglo. Nuestra aplicación corporativa es para nuestro centro y también para nuestros proveedores. Nuestros proveedores en ese banco de bienes y servicios introducen las ofertas de sus productos
alineándolas con los artículos de nuestro catálogo. De este modo, si en nuestro catálogo tenemos la necesidad de un artículo boli azul, los proveedores que tengan ese producto en su catálogo meterán en banco de productos alineando su producto a nuestro artículo las ofertas de bolígrafos azules que tengan disponibles. Y para completar la información de sus productos tienen que aportarnos información técnica, información logística y información económica. De este modo, los proveedores actualizan esa información en el sistema integral de gestión logística. Teniendo esta base, teniendo la organización ordenada funcionalmente, con un sistema informático corporativo, unificado, centralizado. Este catálogo está centralizado en los servicios centrales del SAS. Solamente un reducido grupo de personas en los servicios centrales son los administradores de este catálogo. Ellos en este catálogo incluyen lo que los centros necesitan, lo que los centros quieren comprar con artículos genéricos. Y los proveedores meten sus productos alineados con los artículos de nuestros catálogos y meten toda la información de sus productos, indicando información técnica, logística y económica. Teniendo esto, es muy fácil implantar los estándares de GS1, porque ya disponemos de esa información de forma ordenada, que es la piedra filosofal, es la base de todo el sistema y es el gran éxito que ha tenido el Servicio Andaluz de Salud para poder implantar estos estándares. Con ello, con esta implantación de los estándares de GS1, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues era optimizar la competitividad de toda la cadena de valor del sector salud, porque compartíamos las soluciones, los estándares y el conocimiento para hacer más eficiente y sostenible, aportando mayor valor al ciudadano. Con lo cual, implantando nuestros estándares, hacíamos nuestra misión realidad. ¿Con ello qué conseguimos? Pues poder tener trazabilidad, imprescindible para la seguridad de pacientes. Podíamos integrar la información para verificar automáticamente los datos, de modo que aumentábamos la velocidad de la información con confirmaciones, incidencias y soluciones en el momento del envío del documento. También conseguíamos conciliar automáticamente las facturas. Reducíamos la gestión de las incidencias en facturación. En nuestro procedimiento, los problemas se solucionan aguas arriba al principio del procedimiento, de forma que se solucionan al inicio del procedimiento, luego las incidencias hemos conseguido reducirlas a cero. Y con todo esto, pues lo que hacemos es ahorrar tiempo, recursos y costes. ¿Qué estándares hemos implantado? Pues hemos implantado para la gestión del flujo de la mercancía, la codificación y la simbolización con los estándares de GS1 para conseguir trazabilidad de productos, seguridad de pacientes y de profesionales en el uso de estos productos. Y la gestión del flujo documental con EDI para establecer las transacciones comerciales con los proveedores mediante el intercambio electrónico de datos. En esta primera fase que hemos desarrollado, hemos incluido en el intercambio electrónico de datos con EDI los proveedores de material sanitario fungible, prótesis y farmacia. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos conseguido implantar estos estándares? Pues mediante resoluciones, mediante normas reguladoras y con carácter obligatorio para nuestros proveedores. Lo que hicimos fue publicar sucesivas resoluciones normativas de obligado cumplimiento para los proveedores en cuanto a requisitos de codificación y simbolización YETIN de GS1 en los envases y embalajes. Todo esto lo empezamos en 2005 y hemos ido publicando sucesivas actualizaciones por incluir más ramas de catálogo. Y para los requisitos necesarios para el uso del intercambio electrónico de datos,
Pues de la misma forma también fuimos publicando sucesivas resoluciones normativas de obligado cumplimiento a nuestros proveedores para la implantación de estos estándares. Se inició todo esto valorándose la implantación en los contratos, en las licitaciones públicas, en las contrataciones administrativas, pero como realmente se consigue es haciéndolo con carácter obligatorio, sobre todo porque es algo que ya está bastante establecido en el mercado y además las principales empresas, las empresas internacionales ya están todas con el estándar implantado. En cuanto al flujo de mercancía, al ámbito de la codificación, pues en este banco de bienes y servicios los proveedores han incluido toda la estructura Yetin, todo el catálogo de presentaciones que tienen de sus productos con los Yetines correspondientes a cada una de sus presentaciones, la unidad de consumo, primer nivel de agrupación, segundo nivel de agrupación. En el banco de productos, los proveedores han metido toda esta información introduciendo los Yetines de su catálogo de presentaciones. Así, en el ámbito de material sanitario fungible, ya son más de 170.000 referencias que suponen el 93% de las que tenemos en el banco de productos de material sanitario fungible, tenemos su catálogo con la codificación de todos sus niveles de agrupación. En el ámbito de prótesis, de implantes, tenemos 124.000 referencias y en farmacia 41.000, que prácticamente, como podéis ver los porcentajes, están muy cerca del 100%. En cuanto a la simbolización, pues dependiendo del artículo que se trate, por ejemplo en prótesis, en implantes, sí que es obligado el uso de 128. En las unidades de consumo de productos fungibles, pues entonces solo el EAN 13. Pero en definitiva, cuando hablamos de fungibles, aunque la unidad de consumo sí que la obligación es EAN 13, primer nivel de agrupación 14, sí que en la unidad de envío se solicita GS1 128 y los indicadores de aplicación que se solicitan es el 01 que identifica el producto, el 17 con la fecha de caducidad, el 10 con el lote, el 21 para el número de serie en el caso de prótesis, hay fungibles que no lo tienen, la mayoría. Y después el 00, que es la matrícula del bulto, pues aunque es obligatoria cuando desde que se implantó EDI, estamos en vía de implantación por parte de los proveedores y también por parte del desarrollo de nuestro sistema informático para su uso. En cuanto al flujo documental, a la implantación de EDI, que es establecer las transacciones comerciales mediante intercambio electrónico de datos. En esta primera fase son los proveedores de fungibles, prótesis y farmacia con los que hemos establecido la implantación de este estándar. Vimos que la estrategia a seguir nos pareció que la óptima era implantar el circuito completo. Cuando un proveedor entra a hacer EDI con nosotros, hace el circuito completo, que intercambiamos el mensaje order, el pedido, y lo que sí establecemos es la condición de que si hay algún error en el pedido, ya sea el precio, ya sea la referencia, no se suministre el artículo, sino que se comunique el error, se subsane en el banco de productos, se subsane la información, el valor del precio, que no se suministre la mercancía hasta que el pedido no sea correcto, de manera que se solucionen los problemas en ese punto, no cuando la mercancía se ha entregado. También tenemos ya algunos dispositivos de automatización en el caso de la información logística. Si la información logística no está correcta en banco de productos, el pedido no llega al proveedor, sino que llega un aviso.
con el tiempo hemos conseguido automatizar todos los errores de forma que es absolutamente sostenible y de hecho soy la única persona en el SAS que gestiona todo el proyecto de EDI. Y no es lo único a lo que me dedico. Como os comento, en EDI se han incorporado los cuatro mensajes: el pedido, el aviso de expedición, que es el de SADV, que es el aviso de despacho, creo que es como le llamáis ustedes, nosotros le llamamos aquí en España albarán, a la información que nos llega con la mercancía por parte del proveedor. Lo que establecimos, que consideramos que es imprescindible, es el aviso de recepción o la confirmación de recepción, que es lo que emitimos nosotros al proveedor cuando recibimos la mercancía, indicando si la mercancía es correcta, si se ha recibido la cantidad adecuada, y esa información, ese mensaje le llega al proveedor, y hasta que no le llegue ese mensaje al proveedor, el proveedor no debe emitir la factura, porque el número de esa confirmación de recepción que le hemos enviado nosotros, indicando que la mercancía ha llegado correctamente, qué cantidad hemos recibido y con qué cantidad estamos conformes, hasta que no reciba esa confirmación de recepción, el proveedor no debe emitir la factura, porque el número de confirmación de recepción es un campo obligatorio en la factura. De este modo, se consigue que toda la comprobación de la información se hace de forma automática y sin ningún tipo de error. Y por último, el último documento que tenemos implantado también, que es el documento general, es un documento de propósito general en el que, en el caso de que haya habido alguna incidencia, se comunica de forma automática con el proveedor. En el caso de que hayamos intentado hacer un pedido y no tenga información logística, se le envía un mensaje automático al proveedor solicitándole que cumplimente la información logística y en un plazo de 24 horas se vuelve a generar el pedido ya con la información logística completa. Si ha habido algún problema en el albarán que hemos recibido, en la confirmación de recepción o en la factura, todo está automatizado de forma que los errores se comunican de forma automática en el momento en que se produce. ¿Cómo hemos conseguido desarrollar todo esto? Pues para eso ha sido imprescindible tener el apoyo primero de los otros servicios de salud a nivel nacional, porque es verdad que aunque Andalucía en el ámbito nacional es la comunidad autónoma, la región de mayor extensión, a nivel nacional sí tiene mucha entidad. A nivel España, Andalucía sí tiene mucha entidad, pero cuando hablamos con las multinacionales, con estas entidades globales, para que cambiaran sus sistemas para poder implantar estándares internacionales, nos encontrábamos que, aunque para España sí tenemos un peso, a nivel mundial tenemos un peso bastante relativo. De este modo lo que hicimos fue buscar apoyo en el resto de comunidades, en el resto de regiones a nivel nacional. Entonces creamos la Comisión Técnica de Compras y Logística formada por todos los servicios de salud a nivel nacional. Hoy en día esa comisión técnica ya no existe y tratamos de darle esa cobertura de tener una organización, un grupo formado solamente por los servicios de salud a nivel nacional con el Centro Español de Logística y su Comité de Logística Sanitaria. Ahí estamos presentes solo entidades sanitarias. Y en ese grupo es donde se han conseguido elaborar grupos de trabajo para fomentar la trazabilidad y para, entre todos, buscar ese apoyo a nivel de compromiso de establecer estos estándares ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. De forma que cuando hablábamos con los proveedores para la implantación,
no lo hacíamos solo desde Andalucía, sino a nivel nacional. También ha sido imprescindible y el mayor de nuestros apoyos, como no puede ser de otra forma, pues S1 España, S1 Spain, que es donde establecimos el grupo de trabajo de EDI, donde nos apoyaron a todo este grupo de trabajo que veníamos de los servicios de salud, nos ayudaron para crear esta guía de implantación del estándar EDI en el sector salud, y desde GS1 España también nos han ayudado en esta difusión a nivel mundial, a nivel global, con distintas conferencias que hemos realizado en Granada en 2008, en Ginebra, en Lisboa, incluso en Argentina, que un saludo a Mario y a todos los que conocí cuando pude compartir con ellos allí en 2011. Y también ha sido, y hay que reconocer que es un gran apoyo, porque yo estoy sola por parte del Servicio Andaluz de Salud en EDI, pero que sí que ha sido un apoyo fundamental y hay que reconocer su gran labor, pues nuestro proveedor de solución, que ha sido EDICOM, con quien hemos diseñado todas las pruebas y hemos llevado a cabo toda la implantación para poner en producción a todos los proveedores del SAS que actualmente están con EDI. ¿Qué tareas hemos desarrollado? ¿Cuáles han sido los pasos que hemos dado? ¿Cuáles son los ingredientes para esta receta mágica de la implantación de los estándares? Pues las tareas que hemos desarrollado ha sido elaborar y publicar la guía EDI del SAS, pero como ya os digo, las primeras y fundamentales son las guías EDI del sector salud a nivel nacional, que llevábamos el apoyo y el compromiso de todos los servicios sanitarios a nivel nacional. Y luego, con ese carácter general, con esa guía del sector salud a nivel nacional, luego hemos hecho nuestras adaptaciones a nuestros servicios de salud, pero ya con pequeñas adaptaciones y siempre dentro de ese marco de referencia nacional. Entonces, como os comento, con EDI, con ICOC, con GS1 España, elaboramos esas guías del sector salud a nivel nacional y luego ya con nuestro proveedor de solución tecnológica, con EDICOM, elaboramos y publicamos nuestra guía con las necesidades específicas, con esas adaptaciones específicas al Servicio Andaluz de Salud. Después diseñamos las pruebas para que un proveedor que se fuera a incorporar a hacer EDI con nosotros, pues tuviéramos un entorno de pruebas donde poder intercambiar todo el circuito de mensajes, pedido, aviso de expedición. Estoy intentando adaptar mi lenguaje al vuestro, porque si no hubiera dicho Albarán. Bueno, pedido Albarán contra Albarán y factura, que sería pedido, aviso de expedición, aviso de recepción y factura. Pues diseñamos las pruebas en un entorno de pruebas para que los sistemas de los proveedores con nuestro sistema establecieran varios circuitos de pruebas, y cuando completan con éxito esas pruebas se les pasa a producción. Luego, una vez que se diseñaron esas pruebas, contactábamos con los proveedores, primero con mayor volumen de transacciones, y así fuimos incorporando a todos los proveedores, que todos los proveedores que tenemos ahora mismo en producción fueron pasando por este circuito de pruebas. Realizamos las pruebas con estos proveedores y los fuimos pasando a producción. Lo siguiente fue automatizar las comunicaciones de errores para que todo fuera sostenible y tuvieran la mínima intervención manual. Y bueno, pues lo que fuimos haciendo es gestionar las incidencias que van surgiendo, los evolutivos necesarios para ir adaptando, ir mejorando, ir optimizando todo el proceso. Y bueno, pues con ello lo que hemos conseguido es tener mucha flexibilidad y mucha transparencia en todas las transacciones comerciales con nuestros proveedores. El resultado de esta implantación es que en 2 años conseguimos que los 300 proveedores que tenemos en esa área de catálogo de fungible, farmacia y prótesis de productos sanitarios, hemos conseguido
que el 63% de todos los documentos de las transacciones que se intercambian por el SAS sean por EDI, pero porque esa parte de catálogo suponen el 63%, es decir, todos los proveedores de productos sanitarios, farmacia y prótesis, el 100% de ellos suponen el 63% de todas las transacciones comerciales que se realizan en el Servicio Andaluz de Salud. Los siguientes pasos serán ampliar la implantación de EDI al resto del catálogo. Esta implantación que tenemos hasta ahora pues supone unos 150.000 documentos que se intercambian al mes y una estimación de ahorro que hemos calculado en función del monitor de costes que desarrollaron en GS1 España para gran consumo, aplicando esas fórmulas de ahorro de costes al volumen de las transacciones que tenemos en la cadena de suministro del Servicio Andaluz de Salud, pues supone un ahorro de 1,5 millones de euros anual en toda la cadena de suministro. Eso sin contar los intereses de demora que se ahorran de cara a la gestión de incidencia de facturación, donde antes había un volumen considerable y muchas personas dedicadas, y actualmente las incidencias en facturación son cero porque está completamente automatizado todo el proceso de la gestión económica, las transacciones comerciales y la conciliación de las facturas se realizan con carácter automático en el ámbito de EDI. Con las conclusiones que hemos conseguido, pues hemos logrado optimizar la gestión logística, lo que era nuestra misión. Hemos conseguido que se normalicen los documentos, con ello hemos podido conseguir automatizarlos. Hemos conseguido agilidad en la tramitación administrativa. Hemos conseguido hacer toda la gestión de forma automática en todo el procedimiento. Hemos conseguido la conciliación electrónica y automática de precios y cantidades, una gestión automática e instantánea de las incidencias en las transacciones, transparencia e información en todo el proceso. Se han integrado los datos de trazabilidad importantísimos para la seguridad de pacientes. Ya los avisos de expedición, esos albaranes nuestros, se cargan de forma automática con todos los datos de trazabilidad. Ya no tenemos que introducir manualmente los lotes ni las fechas de caducidad. Ya se introducen directamente con el albarán electrónico y se garantiza la trazabilidad del flujo de mercancía. Muchas gracias por su atención. Os paso ahora la palabra y bueno, a ver qué os ha parecido y en qué podemos ayudaros. Muchas gracias. Thank you very much, Maria, for sharing with all of us this great project in such an extraordinary way. We will now move to the question and answer session. We have around 10 minutes for raising your questions to Maria. And Maria, muchas gracias por compartir esta presentación de este proyecto de una forma tan extraordinaria y tan detallada. Vamos a pasar, tenemos 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Había algunas en el chat que han formulado mientras estabas hablando y que te voy a trasladar. Primero en inglés, después en español. The first question on the chat was, what is the ERP system that Andalusia is using for the use of the supply chain or procurement? Es decir, María, ¿cuál es el ERP, el sistema ERP que utilizáis para toda la gestión del aprovisionamiento? El sistema que empleamos es el sistema SIGLO, Sistema Integral de Gestión Logística, que es una herramienta desarrollada a medida. Fuimos los propios compañeros de la organización, no fue hecho por consultoría, sino que los expertos en cada procedimiento y las mejores prácticas en la organización son los que fueron diseñando, los que fueron haciendo los análisis de requisitos de las distintas partes de este sistema integral de gestión logística hecho a medida por el SAS y que actualmente a día de hoy sigue teniendo evolutivo
para adaptarnos a las mejores prácticas que van surgiendo. Esto da mucha flexibilidad a la organización y facilita también la implantación de los estándares. Déjame que lo intente traducir. Let me try to translate your words. Franklin, this is not a consultancy ERP. This is a tailor-made ERP, which is designed in-house by the Andalusian Healthcare Service experts, staff in logistics. This is an ERP which is still evolving and it's adapting to the different needs they are coming up. And this provides a huge flexibility, and this is very important in order to implement the GS1 standards. Hope this answers your question. There is another question from Jolene. Sorry if I don't pronounce your name properly. Jolene asks, do you have any plans to connect to the Global Data Synchronization Network, GDSN, for the product data in the Integrated Logistic Management System, o ERP? María, me pregunta si tenéis algún plan para conectaros a GDSN, la Red Global de Sincronización de Datos, tanto en el sistema de logística integrada al Siglo como en vuestro ERP. Sí, Siglo es el ERP. Y sí, estamos en este momento desarrollando un convenio de colaboración con ICOC, con GS1 España, para conectarnos con ICOC Data, pero en dos direcciones. Tanto que la información de ICOC Data podamos descargarla, como toda la información que los proveedores han incluido en nuestro banco de productos pueda ser utilizada por los proveedores, que cada proveedor pueda subir a ICOC Data la información que tiene de sus productos en nuestro sistema Siglo en la zona de banco de productos. To the ERP. The Andalusian Healthcare Service is trying to develop an agreement collaboration with GS1 Spain to connect the GS1 Spain GDSN database with the ERP of the Andalusian Health Service, but on a, let me say, bidirectional basis, so that the suppliers of the Andalusian Healthcare Service can publish the information on the GDSN repository that they have already on the database of the Andalusian Healthcare Service. Hope this has answered your question. There is another question that from Jolene as well. And it asks, did I understand correctly that the use of the JITINs and the EDI is made mandatory in the tenders or contracts between suppliers and hospital for both medical devices and medicines? María, te lo traduzco. Me pregunta si ha entendido correcto cuando hacías la presentación y el uso tanto de los JITINs como del sistema EDI es obligatorio en los contratos entre los proveedores y los hospitales, tanto para medicamentos como para productos sanitarios. Es obligatorio por resolución, por normativa, que incluyan en el banco de productos todo el catálogo de presentaciones con el JITIN correspondiente. En la simbolización también es obligatorio, pero no estamos usándola en toda la extensión que deberíamos. Okay, then it's yes, the answer is yes, it's mandatory. They have to publish the JITIN related to the catalog, the supplier's catalog, into the product bank of the Andalusian Health Service. This is for identification. The symbology is not still implemented 40%. María, tenemos otra pregunta, te la formulo en inglés primero, luego en castellano. Changing the way of doing things despite the introduction of automations
that facilitates the day-to-day work of the different professionals is always a challenge. How has the reaction from your staff been? Creo que me has entendido, pero te lo traduzco igualmente. Cambiar la forma de trabajar, a pesar de haber introducido automatizaciones que facilitan al final el día a día de todo el staff, pues es siempre un reto. Al final, parece que las principales barreras están en los propios profesionales, ¿no? Preguntan cómo ha sido la respuesta, la reacción por parte del equipo a todo este proyecto de transformación logística. En cuanto a Eli, es transparente para los usuarios. El envío del mensaje, ellos le dan a enviar el pedido y es automático. Ellos le dan a la entrada y aparece el albarán cargado. En Eli, no problem. Eli muy fácil porque es muy transparente y soluciona mucho el que los datos del albarán vengan integrados automáticamente y cargados en la entrada. En el tema de simbolización, sí, está siendo más complicado. Okay. Regarding to the EDI project has been, let me say, a trouble-free and breakthrough without any problems. It's a very transparent process and then it helps a lot in the day-to-day. Regarding the scanning of symbologies is a little bit more tricky, let me say it this way. I don't know if there are more questions. ¿Hay alguna otra cuestión para María? Estamos a dos minutos de tiempo. We have just two more minutes. Let me check. I don't see any more questions on the chat. Yes. There is another question, sorry. Es en español. ¿Qué nivel de resistencia encontraron los proveedores? Primero hablamos del personal, ahora de los proveedores. A la hora del etiquetado con 128. No voy a traducir porque queda un minuto, lo puedes hacer directamente. I will translate this question after the recording and you will have it available in English. María, por favor. Sí, la resistencia la hubo. En el momento en que se hizo obligatorio, ya no había resistencia al principio porque podía modificar las cadenas de producción en fábrica, pero después también se dio la oportunidad del envío, poderlo etiquetar el distribuidor. Pero con la regulación que hay de obligación en cuanto a simbolización por parte tanto de la FDA como de la Unión Europea, se están salvando esos problemas. Gracias, María. I see three or four more questions on the chat. Unfortunately, we have met the time, so don't be afraid. We will forward these questions to Maria and we will come to you with the questions as soon as possible, maybe tomorrow before Monday. Maria, hay algunas cuestiones que no hemos resuelto. Si nos puedes, por favor, ayudar a contestarlas, se las enviaremos a las personas que las formulan. Muchas gracias por estar aquí hoy, por compartir tu experiencia, por el extraordinario proyecto y sobre todo por tomarte el tiempo. Thanks a lot for being here with us today, for sharing this extraordinary project and for taking the time to be with us today. Thank you also for your attendance, for your patience. This is two language webinar is not always easy to manage. Hope you take profit from this, enjoy, and see you next webinar next September. Thank you. Bye bye. Gracias.